Hola, buenos días. Soy Arancha de Manualidades y de Arte. Ya nos conocéis, es una tienda de manualidades en Pamplona, en el barrio de Mendillorri, que damos clases presenciales y también vendemos material de manualidades, de enmarcación y de bellas artes. Y nada, hoy empezamos súper puntuales porque vamos a terminar también súper puntuales, que tiene que ir Guillermo a hacer un recado y vamos a cerrar a 1:30 rapidísimamente. Voy a saludar, que veo que ya estáis, Edurne y Angelines, buenos días a las dos y gracias por compartir. Vale, el otro día se me olvidó explicaros, ahora que lo tengo así colocado, las letras, bueno, falta el trocito de la A, que cuando lo vaya a pintar lo sacaré, que para completar estos abecedarios hay en el mismo expositor dos cartones con figuritas, este con estrellas, corazones, pájaros, mariposas. Y este tiene también pues las estrellas, bicicleta, globo y una furgoneta de Volkswagen y un pajarito en una rama. Es como para poner así los detalles, en cada letra una cosita o una al principio y otra al final, según nos apetezca. La verdad que están muy, muy bonitos. Araceli, buenos días, hola. Os enseño estos, pero yo... La verdad que al hacerlo, como lo estoy haciendo con la lamparita que quiero hacer... Gracias por compartir, Araceli. Estoy haciendo como bastante infantil. La verdad que tengo pensado más ponerles un adorno de... Os enseño. Cuando hicimos el atrapasueños... Ay, vale. Cuando hicimos el atrapasueños venían colgando estas siluetitas, ¿vale? Que son... de este papel, que también viene en el kit. Entonces, a mí me gustaron mucho, bueno, me sobraron algunas y hice una caja de clines, otra cajita normal, un portarretratos, hice así como varias cosas con el resto de las siluetas que me habían venido en el kit y me sobraban. Y como me gustaron mucho estos dibujos para cosas infantiles, les encargué a los de Daika que a ver si me podían vender suelta lo que es la tablilla de chopo con las siluetas estas de madera, para que no sea solo el papel, sino que se quede así más rígido. Entonces me las vendieron y justo ha coincidido que estábamos aquí preparando. Aquí tengo todas las siluetitas recortadas, pues el globo, la luna, todas estas cosas. Y las tablillas, aquí andan, es que te vienen para hacer todas las de las hojas, están muy bien. Las tablillas para pegarlas y con el canto pintado en blanco, ¿ves? Pues este lo pegamos aquí y lo tenemos preparado para poner de adorno. Y yo creo que me voy a tirar más a estas que a estas, que estas las veo, pues la furgoneta o la bici, como de más mayor y me apetecía así más bebé, además que con el papel, ¿dónde está? Que vamos a usar, que vienen como nubes y estrellas y eso. Ay, que se ha recogido. Esta no se pierda, estas están hechas. Pues igual me apetece más ponerles, luego veremos cuando estén hechas, ponerles así, hay estrellitas amarillas, nubes azules, que nos van muy bien con eso, o el globo, mira, la luna, ponerles más alguna cosa así. ¿Ves? Tenemos de sobra para hacer, o yo que sé, o una cabecita de estas, o el elefante, zorrillo. Hay muchas cosas para poder hacer. La luna con el osito durmiendo. Ya le probaremos, porque además, sin pensarlo, los colores voy muy, muy parecida, ¿vale? Voy a recoger esto hasta que lo tengamos pintado. Y entonces decidimos, pero como que me apetecía más hacer con estos que con los cartones. Bueno, eso lo dejo ahí, preparado. Y entonces nos quedamos el otro día que le estábamos dando manos del color vainilla a esta pieza. A lo que es el bordecito de esto y la base del conejo, ¿vale?
Entonces aquí el amarillo este clarito, el color vainilla, ya lo hemos dado. Por la parte de atrás le daré una mano y lijar, a ver si es suficiente, con que quede digno me conformo. Y vamos a empezar a dar el azul, que quedamos este conejo del en azul. Y estas piezas van en azul. Pues vamos a ir dando manos. Y ahora sí que ha llegado el momento de sacar el trocito este de la A aquí. Porque claro, cuando pongo la letra A, ¿dónde está? Una vez que pegue esto, tengo que pegar este trocín ahí en medio, ¿eh? Importante que no se pierda. Vale, voy a pasar que se ha quedado el pico con el que estaba unido. Ahí. Y nada, y vamos a empezar con el azul, que va a ser lo que nos va a tocar hoy. Seguir dando bases. Mientras se nos seca, las letras en principio las guardo, que estas no sé lo que haremos. El otro día os propuse como un perchero. Se pueden utilizar para un montón de cosas. Pues nada, vamos a hacer, que tengo ganas de ver qué tal es este tono. No lo he usado nunca, es el azul bebé. El azul bebé y el vainilla. Y luego, bueno, el conejo este grande por detrás lo haremos con el blanco roto. Le voy a dar primero una mano, porque como este hay que hacer por los dos lados. A ver, una brochita. Quiero una brocha que no sea ni grande ni pequeña. Esta estaba pensando. Ahí voy a hacer una cosa. Como entran de justos, que igual les pongo un poquito de cinta de carrocero. Entra bien, le voy a dar una mano, lo lijaré y después de lijar le voy a poner cinta, ¿vale? Para que no engorde mucho. Le voy a dar la pintura ya ahí justo cuando ya la he descargado bien bien en el resto, que ahora me pinta poco. Pues ahí. La verdad es que esta combinación de colores queda muy bonito, ¿eh? Este lo haremos con, que lo tengo aquí agarro de las orejas, voy a hacer los cantos, con unos topitos blancos. Que para las cosas infantiles los topitos siempre quedan muy bien. Bueno. El azul yo creo que va a cubrir fácil. Voy a separar esto un poco, no vaya a ser que lo salpique sin querer, ¿vale? De las letras estas, el otro día nos preguntabais alguna, no me acuerdo ahora el nombre, que si estaba también el símbolo AND, el de inglés, el de para poner I. Y en principio en el abecedario no ha venido, pero he puesto antes un WhatsApp y me han dicho que lo hacen sin problema. Entonces, para el próximo pedido lo traeré también, porque la verdad es que es muy buena idea, ¿eh? Yo qué sé, para una boda, para una pareja, poner así la inicial, el símbolo AND y la otra inicial. Hola, buenos días, Ana María. Frescos días por aquí también. Por aquí hemos vuelto a sacar un anorak fino. Que estamos de mínimas igual a 11-12 grados. Después del calor que hemos pasado. Bueno, este tiene una mano. Lo voy a dejar en principio. Ahí encima, ahí va. Que me falta ahí un trozo que ahora le veo. Vale. Y voy a ir pintando las letras. Yo veo... Está loco el tiempo, sí. Aquí le veo también un puntito que vienen sujetas con un punto que no está cortado para que no se caigan. Lloviendo, pues aquí por lo menos llover no nos llueve, Ana María, pero bueno, tampoco hace bueno, ¿eh? Veo que tienen todos en la parte de abajo. Ahí el puntito donde estaban sujetas,
Pues nada, las vamos a pintar. Estoy mirando si tiene cara o revés. El revés está como más quemado. En cuanto le demos la primera vuelta, está, fíjate, no sé cuál es el bueno y el malo. Bueno, la verdad es que son iguales. Como mide, es igual la letra por arriba que por abajo. Pues nada, vamos a empezar. Que tengo ganas de ver alguna para ver los dos colores y el papel. A ver cómo queda la combinación que hemos elegido. Me voy a coger ahora un pincel más pequeñito, este por ejemplo, porque sí que hay que pintar los cantos por dentro. Esos. Y estos, los del interior de las letras y los del exterior de la tablilla. Por detrás, como va pegado, no hace falta, pero el frente y los cantos tenemos que hacer en todas las letras. Y esto es lo que va a ir en azul. Aquí me falta, que no he llegado. Mira, ayer había que entrado Yolanda, que me pone bonito nombre. Mira, pues no me había dado cuenta que es el nombre de uno de los hijos de Yolanda. Pues el lunes cuando lo iba a empezar a hacer, las que estaban en clase, digo, venga, voy a hacer esto, quiero hacer de chico, porque tengo ya muchas cosas infantiles de chica. Voy a cerrar una tanda de cosas de chico, digo, quiero nombre de chico letras. Hoy nombre de chico de cuatro letras para que no sea muy largo y que no nos cueste mucho rato. Como yo puedo elegir. Y empezaron a decir Hugo, yo qué sé, ¿cuál era el otro? Unai, no sé. Al final Iván y dijimos, venga, Iván, que así como no es ni en euskera ni nada, como que para ponerlo en el escaparate, pues luego como que es más fácil de vender, que tenemos más mercado. Y se quedó en Iván por eso. Pero esto a tu hijo no le pega, ¿eh? Yolanda ya estaba muy crecidito. Bueno, tenemos esta y pasamos a otra. Voy a hacer primero por lo menos el interior. Estoy pensando que cuando empezamos a hacer un trabajo nuevo, el primer día y muchas veces el segundo, pues es lo que digo yo, lo más aburrido, dar las bases. Pero no es que sea aburrido, es entretenido, pero como que no os enseña nada nuevo. Y este trabajo, pues una vez que has elegido los colores y eso, es dar a todo manos hasta que se nos cubra. Cuando hagamos los conejitos, ahí sí que igual le pintamos el ojo, un colorete, ya veremos lo que le puede pegar. Pero no, no tiene mucho más misterio. Luego veremos cómo montamos el nombre. Lo que pasa que hasta que no haga el próximo pedido de Daika, no sé cuándo haré, que se me junten un poco más de cosas, no, no voy a encargar las bases. Que si no, una mala se puede poner con las cintas. Vale, ¿cómo me estoy poniendo? Estaba viendo aquí que tiene mucha pintura. Y si luego queda un bolo, nos queda feo. Bueno, tenemos la mitad. Vamos a hacer la A. Voy a hacer el trocín este. Y este, lo que digo, importante no perderlo, ¿vale? Me lo voy a dejar ahí en la baldosa mientras las pinte. Y en cuanto lo tenga, pues lo pegaré. Pues aquí de estar el domingo.
que nos pusimos casi malos de calor, porque nos tocó un campeonato que tenía uno de los gemelos de tiro con arco, y ahora es al aire libre, y era en un campo, y la zona que teníamos para estar tenía césped artificial. Y empezó a subir calor, y en cuanto empezó a hacer calor, el calor subía así del suelo, ¡buah! No se podía estar, y tuvimos suerte porque suele haber como dos grupos y nos tocó en el primer grupo, nos tocó madrugar, que estábamos ahí para las 8:30 de la mañana, pero para las, no sé qué hora era, las 11 y pico, las 12 acabábamos. Y me decía Pablo, mamá, es que me quema el arco, son de aluminio y no le había pasado nunca, del calor que hacía le quemaba el arco. Digo, pues no sé lo que va a ser para los que vienen ahora y que tendrán que estar pues de 12 a 2 o lo que sea, pero vamos, días de estos de tanto calor no los tenemos en Pamplona ni en el mes de agosto. Y lo malo es que lo mismo te sale un día bueno bueno y al día siguiente es malo malo. O sea, no es que vayan cambiando poco a poco. Aquí tenemos el tiempo que te cambia pues de un día para otro, de un rato para otro. A ver. Bueno, aquí a base de darle, ya cubriremos. Os comentaba al principio que vamos a acabar a 1:30 súper puntual, que tiene que ir Guillermo a hacer un recao, que estamos ahora con todo el papeleo y todos los jaleos de los gemelos que han acabado el curso y estamos haciendo todo para hacer la inscripción de para el EBAU. Y entonces, vamos, hoy nos han dejado solamente un día en el colegio, que tienes que ir, recoger un papel, ir al banco, pagar y luego con el papel volver al colegio y te lo sellan y te dan un código con el que tienen que, pues eso, pues entrar a la página de la universidad a ver sus notas, la inscripción, todas esas cosas. Y por la mañana temprano hemos estado haciendo la primera parte y ahora ya falta llevar el papel al colegio a que lo sellen, y tienen que ser en el horario que está abierta secretaría. A ver si vamos haciendo bien todos esos temas del EBAU y la universidad. Y a ver, íbamos descansando porque qué nervios de preparar todo, y eso que no me puedo quejar de hijos, que han sacado unas notas estupendas, pero ahora hay que echar el resto a estudiar así y a ver si pueden elegir lo que quieran estudiar. Le sale una EBAU bien. Gracias, Ana María. A ver, aún les queda esta semana de estudiar y la que viene. Y la semana esa, el 7, 8 y 9 tienen aquí en Navarra la EBAU. No sé, en otras provincias sé que es distinto. Pero bueno. A ver, les quedan dos semanitas de el último esfuerzo. Gracias, Ana María. Es que como te iba a decir, a mí me ha tocado ser madre primeriza dos veces, entonces todas las cosas son nuevas. Ahora, como no ha hecho ninguno, pues ahí no sabemos ni qué tenemos que hacer, ni bueno, un jaleo. Que no sabemos por dónde nos da el aire. Y luego, como los míos son de hablar poco, ya tenéis dos universitarios. Aún les falta. Tenemos dos bachilleres, eso sí, que el título de bachiller ya se lo han sacado. Pero lo de la universidad, veo que me ha pitado el móvil, que no hemos debido quitar el volumen. Lo de la universidad lo tenemos todavía
lo tienen que luchar, pero bueno, han sacado unas notas muy, muy buenas, ¿eh? No, no voy a decir, y solamente que se han esforzado y lo han hecho muy bien. Lo que sí que voy a contar, porque me hace gracia y no creo que lo vean mis hijos, que los dos les han puesto una nota y una hoja para que se inscriban para hacer una prueba que es para, no sé cómo se llamaba, para el bachillerato extraordinario o excelente o no sé qué. Y entonces se presentan todos los que tienen más de una media y en bachiller, y los cuatro primeros de Navarra tienen la matrícula gratis, no la pagan, en la Universidad de Navarra. Y ayer estaba, bueno, estaba un gemelo que se había puesto malo, estaba con fiebre en la cama, y el otro fue a hacer todos los papeles, los trajo. ¿Y esto qué es? Pues para hacer lo del bachillerato extraordinario, no sé, no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué es? Pues un examen que hay que hacer el 17 de junio. Le digo, ah, pues bien, ya se acabó el EBAU. Digo, no tienes que estudiar nada, preséntate y lo que te salga. Y me dijo, no lo voy a hacer, porque a mí esto no me aporta nada. Y digo, pues en parte, pues también tiene razón. Dice, no me voy a quedar entre los cuatro primeros y no me aporta nada, no lo voy a hacer. Y digo, pues ya llevamos tantos días hablando de qué carrera, qué no sé qué, qué eso, que ya no me quedaban ganas ni de discutir. Y digo, pues no lo hará. El otro no he hecho ni preguntarle. Como estaba con dolor de cabeza y un poco de fiebre y eso, digo, a ver, en cuanto vuelva un poco, que decida, porque si eso tenemos que rellenar y llevar el papel. Gracias, Angelines. Yo la verdad que no me puedo quejar de hijos que han salido muy mágicos, ¿eh? De estudiar, tienen capacidad para estudiar y poder hacerlo bien. Ahí lo voy a dejar así que se seque del todo y lo lijaré. Me voy a dejar esta baldosa con el azul y me voy a limpiar con una toallita porque voy a coger el otro y voy a hacer en blanco. Ahí, digo, me ha parecido como que se acaba la última. Buenos días, Fina. Mucho frío también, pues bueno, pues que ha cambiado el tiempo. Pero dicen que para el fin de semana que nos preparemos otra vez, que nos vamos a chicharrar. Estoy viendo ahora sí que tengo yo aquí el azul, no sé si se ve. Las letras, no, bueno, están estos con el conejito este azul. Mira, voy a poner para que se vean. El papel nos queda muy bien. Con el amarillo, en vez de ir a buscar el color ese que es más... La verdad que lo miré y era como el piel oscura, no sé cómo se llamaba. Y me dio pena coger ese color así tan pocho y dije, venga, un amarillo clarito, clarito. Y cogimos el vainilla. Y la verdad que hemos acertado, queda muy bien. Esta pieza quedamos que la íbamos a forrar con la tela. No sé cómo quedará, ¿eh? El otro día luego le estaba dando vueltas. Me comentaba Beatriz y me decía, va a quedar un poco raro. Y digo, bueno, me voy a arriesgar. Digo, sí que he probado en un trozo de tela que tenía que no me valía, al hacer un flotado y a... Voy a coger otro pincel al borde. Hacer un flotado y hacer también el ojito y la nariz. Digo, a ver qué tal pinta, porque como la tela tiene un poco de textura, pues no... Digo, no vaya a ser, voy a separar esto, no salpique, que la línea no me quede recta, que me quede ahí un poco como a trompicones, pero bueno, quedaba bien, yo creo que le podré pintar el ojo. Y ya como lo pensé así, digo, pues arriesgamos, si no nos queda bien, pues más que despegarlo y volverlo a pintar o hacerle algo o encargar otro conejo, no haremos. Buenos días, Mila. Aquí estamos haciendo cosas para bebés. La verdad que este tema de bebés siempre, a mí siempre me gusta, porque hay cosas muy, muy bonitas para hacer. Siempre son como, hay de colores bonitos, las formas así como muy agradables. Son trabajos bonitos.
Y luego que eso, que siempre es muy... Para un regalico lo puedes personalizar todo lo que quieras. Y haces a gusto. Siempre como, esa es como con ilusión, ¿verdad? Cuando haces cosas de bebé. Yo, aunque sean para el escaparate, hago con ilusión. Ya veo que tiene muy buena pinta. Estamos haciendo, te cuento, y así si alguien de los que lo ve no vio el directo del otro día donde enseñamos todo, pues sabe un poco de qué va la cosa. Estamos haciendo dos piezas a la vez. Una es una lamparita de luz indirecta para poner así mientras se duerme y eso, que va con dos conejitos y la bombilla y una base, es muy sencilla. Y luego lo otro que estamos haciendo es el nombre, un nombre de bebé, y estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Le voy a repasar un poco, aquí es donde va a ir pegado el papel, o sea que no me importa que se vea, le voy a dar un poco de blanco pero muy estirado. Luego lo lijaré y ahora ya por este lado. Mira, ya he salpicado ahí. Por este lado lo pintamos todo. De blanco es la trasera. Tampoco lo tengo que dejar ahí, perfecto. A ver si se va secando. Y mira, mientras hacemos lo azul, también podemos pegar en las tablillas amarillas los trocitos de papel, que ahora los vamos a cortar. Este lo pinto en blanco porque el papel tiene el fondo blanco y es lo que mejor le va a quedar. A ser la parte de atrás, se nos ve relativamente, pero yo creo que un par de manos de blanco le voy a dar, lo mismo que al otro le daré un par de manos de azul. Una vez lijado decidimos. Vale, y este es el trocito que engancha en la lámpara, que le doy un poco, no se va a ver, y le doy muy muy estirado. Y ahí ya he dicho que en cuanto lo lije, le pongo cinta y no le doy más. Vale. Lo dejo ahí para que se seque. Ya estoy pensando. Bueno, esta la voy a meter en agua. ¿Qué hora es? Nos va a dar tiempo a hacer otra de azul. Vale. Voy a meter estos en agua también porque vamos a cortar y a pegar aquí. Estos les daré una manita de vainilla por detrás, pero vamos, como no tiene misterio, que tenga esto limpio. Y mirad, aquí lo que he hecho ha sido calcularme el hueco que queda marcado, o con las otras me da lo mismo, igual con esta se ve mejor. Y mide 10 y pico, 10 y pico por, no sé si es 10,3 o 10,4, no llega a los 10 y medio. Y entonces lo que me he cortado ha sido, bueno, me he cortado, me he dibujado aquí tres trozos de 9 por 9. Me he puesto aquí el 9 por 9 y así tengo este trozo grande para el conejo grande. Y de algún trocito así tengo que sacar un trozo para la I, porque estos, aunque son más alargados, está el dibujo en esta otra dirección y yo necesito el dibujo así para la I. Entonces de ahí sacaré un trozo. Voy a cortar, que lo mismo podemos cortar con tijera que con... Yo me he traído esto. Que lo, ya os digo, lo mismo con la tijera que con una regla y un cúter. Sé que tengo que hacer aquí. Porque me parece que ya no lo tengo muy afilado, pero bueno. Voy a cortar los tres trocitos y los puedo ir pegando. Y el otro... Bueno, está el trozo de la referencia que se lo he dejado ahí en ese lado, no lo necesito. Y el otro trozo lo guardamos para el conejo. Y cuando tengamos hecho el conejo... Lo que haremos será
buscar un trozo para la letra I. Voy a cortar en principio el trozo que necesito. Este lo guardamos y ahora este lo dividimos en los tres, para las tres letras grandes. Vale. Ya tenemos una. Está enrollado. Le pongo ese peso ahí para poderlo cortar bien. Vale. Pues tenemos ya tres trozos. Esto va a ir así pegadito. ¡Ay! ¡Qué buena pinta! Ahora sí. Mirad qué bonito va a quedar. Esto ya nos dice mucho. Tenía yo ya ganas de tener así como los tres, los dos colores y el papel, a ver qué tal quedaban. Queda muy bonito, o sea, es como muy, muy de bebé. Pues lo que vamos a hacer ahora es pegar. Estoy viendo que queda bastante al borde y sí que le voy a quitar un poquito la esquinita, que se acerca mucho para que haya más sitio para pegar. Me voy a buscar mis tijeras. Estas tijeras, que son las que me gustan. Y les voy a ir quitando la... bueno, voy a decir, luego estoy viendo, cada uno nos vale para una letra, no, no tengo ningún problema. Pues le voy a quitar un trocito de la esquina. Porque yo creo que así dejamos más trozo para que se nos pegue la otra parte de la letra, ¿vale? Digo, como tengo así centrado la I, no hay problema. Digo, no vaya a ser alguna que me arrime mucho. Vale, no, con todas me lleva bien y la A no tiene problemas. La N es la que se arrima más a los bordes. Vale, pues voy a cortar a los tres las esquinitas. Y así le dejamos un poco más de superficie. Aunque me imagino que también agarrará bien sobre la tela esta pegado, sí. Dos y el tercero. Estaba mirando si tienen boca arriba o boca abajo. Lo que sí que tenemos que poner, como que todas las lunas miren hacia el mismo sitio, que me gustan hacia allá. Esta sería la posición buena, todas las lunas mirando hacia allí, ¿vale? Cuando es un papel así que tiene forma, nos interesa. Vale, todos estos trocitos de tela ahí para tirar luego. El cúter lo tapo porque ya no lo necesito de momento. La regla para luego. Y los voy a pegar estos ahora aquí centraditos. Luego al borde, pues o barniz o cera, no sé qué le daré. Ya lo pensaremos. De momento vamos a pegar. ¿He traído el Daikol? Sí. Está aquí. Voy a quitar el plástico. Este. Vale, vale. Hoy ya, la verdad que ya empezamos a verlo, ¿eh? Estoy viendo, bueno, pues con esta misma brocha
Le voy a dar aquí y luego lo limpiaré, ¿vale? Mira, ahora que veo Guillermo que pone que qué bien pega el Daikol, es que está encantado porque lo utiliza para cosas de enmarcación, que antes pues ha ido probando colas y eso, y ahora está encantado. Antes ha pegado una... Era una tela de lienzo en un tablero de DM. Y decía eso, que qué bien pega. Que ni una bolsa ni nada. Y ahora yo me tenía que haber traído un trapico limpio. Voy a hacer una cosa. Voy a limpiar ahí los bordes que me he pasado. Y el otro día vi aquí que tenía trapo, pero hoy no lo tengo. Pues con este. Con este. Importante que nos quede la tela recta. Porque van haciendo como líneas las nubes y ahora lo que digo siempre, perder un poquito de tiempo. Este me ha ido para un lado. Pero bueno, yo creo que no habrá problema. En otro me esmero un poco más. Tendríamos uno. Sí, yo me parece como que la luna paisela. La verdad es que en estos me caben todos bien. Me sirve para cualquiera. Digo, no vaya a tener que pegar con más cuidado, que esté yo aquí despistada. Bueno, tenemos uno pegado. Vamos a pegar otro. Y el de la I sí que habrá que centrarlo bien. O bueno, si tenemos trozo grande, pues igual no hay que esforzarse tanto. Ahí. Que se me... Como lo tenía enrollado, tiende a enrollarse. Vale, a ver este si lo centro mejor. Arriba y abajo. Y a derecha y a izquierda. Pues ahí. Esto que le quito de aquí el pegamento, es porque si pongo ahora la tela boca abajo y tiene pegamento, pues la mancho por la cara. Del pegamento, el Daikol no suele dejar marca, pero por si acaso mejor no lo manchamos, ¿vale? Hola Cecilia, buenos días. Aquí estamos haciendo dos piecitas infantiles, una lámpara de luz indirecta y un nombre. Otra, mira, las vamos a ir poniendo así un poco para que se vean las letras. Vamos a hacer el tercero porque el de la I, ya os digo que de momento, hasta que no nos sobre. Encarna, buenos días. Hasta que no tengamos hecho lo del conejo, que... Yo creo que no nos va a dar tiempo de pegarlo hoy. No sé qué hora es, y 7. Porque lo tengo que dejar antes de pegar ya con el número de manos que tenga que llevar. Y lijao. Y en principio solamente lleva una. Ya lo pegaremos en el próximo día. Aquí. Damos el Daikol. Y a la base. Un poco más para ahí. Ahí va. Que lo muevo mucho. Vale. Y ahora... A pasarle. Ahí va. Que tengo el pegamento
en el dedo y al levantarlo me llevo la tela. Vale. Pues vamos a ponerlo eso un poquito que se vea. Nos falta la I. Pero ahí ya va, ya va, ya va. Esto para lavar, que de momento yo creo que no vamos a pegar hoy nada más. Os voy a enseñar en un momento. Está esto limpio. Sí. El joyero que terminamos el otro día, ya lo visteis, se quedó esto ya pegado. Aquí de normal lo que solemos poner es el nombre de la persona que se lo vamos a regalar. Están estas barritas que se quitan y se ponen para colgar pulseras, anillos. Y aquí el cajón. Lo que hemos hecho ha sido pintar los bordes y el cajón todo menos el frente. Y lo demás está forrado con papel. Un papel de flores para afuera y de topitos en azul con el topito en marrón para lo de dentro. Este es el trabajo que hicimos el otro día. Y ahora, hablando de la lámpara, os quería enseñar, este lo tengo ya en el escaparate, que es el servilletero que hicimos, y la idea de la lámpara, ya diré, la idea de la lámpara de luz indirecta, que estamos haciendo la de los conejitos, pero este me lo voy a volver a hacer yo. Que esto, cuando lo tenía sin las servilletas, así en clase para pegarlos, me dijo una alumna, ¿qué es eso? Y digo, pues un servilletero. Y me dice, pues de lámpara de luz indirecta para un cuarto de niños quedaría muy bonito. Y digo, pues la verdad es que sí. Y pregunté a ver si, ¿dónde la tengo? Si la pieza esta entraría aquí para ponerla. Y la verdad que no cabe. Que bueno, se podría cortar el plástico, pero no sé ni si merece la pena. Y entonces me dijeron, pues te puedo hacer la base más grande. Digo, ya, pues si hacemos la base más grande, pues lo ideal sería hacerlo todo un poquito más grande. Para que sea una lámpara ya más grande y que quede mejor. Y entonces han sacado esta pieza. Si os fijáis, es igual que el servilletero, pero las piezas son un poquito más grandes. La base es más ancha, no lo he desmontado todavía, para que entre la... ¿Dónde está la base? Aquí. Para que nos entre la bombilla. A ver si lo desmonto y lo veo. Aquí entra sin problema. Y lo mismo, lleva una tabla para el fondo y las casitas. Esta la voy a decorar pues como la otra lámpara, más en colores azules y amarillos, o en un verde agua, o no lo sé, como tengo esta ya hecha en rosas, pues la otra en otros colores. Y una cosa interesante es que a las casitas, como aquí hemos puesto las ventanas con, ya diré, con un trocito de papel, porque son ciegas, o sea, la madera tiene eso. Aquí las ventanas dentro de la casa tienen agujero. Entonces les pondremos un papel vegetal para que pase también un poquito la luz. Y la verdad que quedará muy bien. Esta pieza, todo lo que son las maderas más la... lo que te viene... Mira, esto... ¿Qué sería aquí? Todo el sistema eléctrico, el interruptor, el portabombillas y una bombilla, sale por 28,50. Está muy bien para hacer la lamparita y tener la silla a cuarto de niño, para regalo infantil. Es que esa la había pedido el otro día y se me olvidó enseñarosla. La iré haciendo poco a poco, porque ahora quiero hacer así varias cosas en azules para hacer para chico. Voy a ver si lo puedo lijar y le damos otra mano. El blanco todavía está. Vamos a probar. Tengo aquí lija.
lo de si está seco o no está seco, parece que sea una tontería, pero es importante. Y se ve muy fácil, de normal lo tocas y lo notas frío. Cuando estás lijando y está seco, no sé si se ve, sale polvillo. Cuando no está seco salen como pelotillas, por decirlo así, como virutas. Después de la primera mano, lo que es el de el chopo, hay que lijarlo para que se nos quede suave. Voy a pasar un poquito también los bordes, que parece que no, pero queda mejor. La verdad es que este azul lo ha cubierto muy bien, ¿eh? Luego ya la siguiente mano, como ya va sobre liso, no va a subir el pelo, apenas hay que lijarla luego al final. Vale, y ahora la parte de atrás, que yo creo que estaba más fresca, ya también la tenemos. Cambio. En este le podemos pasar un poquito, pero ya no se queda tan áspero. Sí que les pasaremos por suavizarlo un poco. Y el azul este... le quito un poco el polvo, ha cubierto muy bien para lo que es la parte de atrás. Esa es la parte de atrás, va a ser suficiente, no le voy a dar más. Ahora cuando le pinte los cantos otra vez, que por delante sí que le voy a dar otra manita, lo tenemos. Le voy a poner un poquito de cinta porque no quiero... ¡Ay, ay! Que se me despega. ¡Ay! No quiero que coja más pintura. Bueno, al otro le pondremos cuando lo haya lijado. Vale. A ver, ¿qué tenía yo aquí? Una brocha para el azul. Que le he puesto para que no se seque. Y un pincel tenía del azul y otro del blanco. Este es el del azul. Para hacer los cantos. Pues vamos a dar otra mano a todo lo que es azul y el blanco. Que tendremos que hacer manos hasta que nos quede bien. Y el blanco, una vez que lo tengamos, pegarle la tela para lijar. Y luego ya le haremos los adornos. Aquí unos puntitos blancos. Hay que hacerle el hocico, el ojo... No sé si le haremos colorete, igual sobre el azul el colorete rosa nos queda un poco extraño. Ya lo pensaremos. Ya veremos a ver lo que se le puede hacer de adorno. La verdad que con esta segunda mano, que me meta ahí bien, lo vamos a tener. Vale. Estaba mirando si había entrado alguien más. Vale. Pues un poquito más de azul. Y le daremos... Voy a agitarlo. Una mano por delante. Sí que ahora aquí detrás, en algún sitio, al lijarse que me he pasado. Pero bueno, ya está. Ya está tapado. Y aquí otra. Y lijar. Y hacerle los adornos. Estaba mirando la base, yo creo que no va a llevar nada. La base que va en color vainilla. Porque ha quedado así. Bien, y si no va a ser demasiado...
La tela con el estampado, este con los puntos, va a ser igual demasiado. Demasiado estampa. Pues este, esperar que se seque. Digo, lo voy a poner ahora sí. Apoyado en el Daikon, que ahora ya no lo vamos a usar. Y vamos a ir pintando las letras. Aquí en el DM no se sube tanto el pelo como en el Chopo, pero sí que está un poquito áspero. Si le pasamos ahora, pues la verdad es que nos coge la pintura, se nos queda más suave. Al final luego tenemos que lijar también, así lo lijamos menos. Por dentro yo creo que no me voy a complicar porque por ahí no lo va a tocar esto nadie. Pero por fuera sí que le voy a pasar un poquito. Así. Y ay, tengo la ventana abierta y de repente no veo, porque está tapada con una cortina y está haciendo la tinte. Me ha venido ruido que me ha parecido como que llovía. Digo, a ver si nos pasa como en Cantabria, que está lloviendo. A ver aquí. Sí, con una segunda mano en los bordes es suficiente. Ay, me estaba acordando que os podía enseñar, pero no lo tengo aquí. El lunes que viene os lo enseño, que yo creo que no habrán venido a recogerlo. Un cuadrito de nacimiento de bebé, de esos que hacemos personalizados con el nombre, que se hacen enseguida y quedan súper bonitos. Vale, pues esta tenemos todos los bordes. Y ahora el exterior. Más pintura. Vale, pasamos a la siguiente letra, que lo mismo, la voy a lijar un poquito. Por fuera, la separo. Quitamos bien el polvo de la letra y de la mesa. Y vamos a hacer primero los bordes. Ya va. Pues así con todas las letras. Esta es la segunda. Encanto de fuera. Si las letras no quedan bien con dos manos y hay que darle una tercera, le daré para tenerlas para el lunes hechas, ¿vale? Porque ya veis lo que es. Ya le hemos dado una mano. Si hay que darle una tercera, pues es tontería. Es tontería, o sea, la mano hay que darla, pero es tontería hacerlo aquí en el directo, que lo adelantaré.
pues ya tenemos otra letra. Vamos a por la A y ay, vamos a lijar. Digo lo primero, el trocín ese que no se nos olvide. Esto la verdad que va a quedar muy bonito, yo ya me lo estoy imaginando. Luego estoy mirando con las nubes y con la luna, las cositas esas, ya veremos cómo lo decoramos, pero va a quedar súper mono. El trocín este de la A. A ver si me lo pego ahora en un trozo de cinta de carrocero. Mira, eso lo podría hacer ya ahora, porque también lo voy a pintar mejor. Porque si no, así lo toco. Yo lo suelo pegar en una baldosa. Ahí. Y ahora aquí lo puedo pintar bien. Incluso los bordes. Yo en esto lo que hago es poner el trozo de cinta de carrocero con el adhesivo para arriba y luego dos trozos con el adhesivo para abajo, estos dos, pillándolo. Y así se te queda. Cuando hacemos esas letras pequeñitas de nombres o cosas de esas, hacemos así y se pintan enseguida. Ahí estaba viendo la hora, que son y 25, que justo nos va a dar tiempo a hacer esto. Pues igual sí que le doy... Ahora cuando se seque veré, si hace falta le daré una tercera mano de azul a las letras y otra de blanco o las que hagan falta al canto del conejo. Y lo dejaré ya preparado para el próximo día pegarle el papel, ¿vale? Aquí hacemos los cantos, me queda esta y la estoy viendo, y la N que está sin hacer, esta es la tercera letra. Estoy viendo que las he hecho por orden y todo. Vale. Están hechos todos los cantos y ahora el frente. Una pelotilla. Que si la quito ahora mejor, si no lijando saldrá, pero... Hoy arriba soy yo, que me voy con la chapa en los botones, que estaba de manga corta, estaba con la bata y me he quitado la bata para ponerme la mandarra para el directo, que es, parece más mono, y oye, me ha dado un frío, que me he puesto, tengo una chaqueta vieja, ahora chaqueta, en invierno una sudadera gorda, y me he puesto porque me daba frío estar de manga corta. Bueno, ya veo que va poniendo ahí Guillermo el número de teléfono, pues os lo recuerdo, el teléfono el 606-56-21-25 para participar en nuestro grupo de difusión, que os mandamos fotos de los trabajos de las alumnas que hacen aquí en clase, ¿vale? También en ese grupo de difusión pues avisamos cuando va a ser el directo y las fotos de cuando está terminado, porque es que la verdad es que no se llega a apreciar bien ni se ve lo mismo. También para si queréis hacer algún pedido, si queréis que os mandemos a algún sitio pues el abecedario con un papel y un par de pinturas o lo que necesitéis, pues os lo podemos enviar. Si vivís por aquí cerca, pues lo mejor es pasaros, porque así lo veis hecho
que ya os lo digo, no queda siempre más bonito viéndolo físicamente que en la foto o en la grabación del directo, ¿vale? Y nada, y lo que os digo, que en ese teléfono, grupo de difusión, pedidos, dudas, lo que queráis, ¿verdad? Nos mandéis un WhatsApp. ¿Y qué más? Y que lo único que voy a adelantar de esto para el lunes es si necesitan más manos de azul las letras, que como ya llevan la segunda, no vamos a perder el tiempo haciendo en directo una tercera mano, que ya habéis visto cómo se dan dos y es exactamente igual, una segunda mano y una lijadica para tenerlo preparado. A las letras, a lo que estamos haciendo ahora, al azul de las letras, y luego darle al blanco, al conejito este, ¿vale? Para tener la parte trasera hecha y el canto. Eso es lo que voy a adelantar. Y nada, ya solamente me queda despedirme, desearos que paséis buen fin de semana y que el lunes nos volvemos a ver, ¿vale? Pues nada, chicas, hasta el lunes y a pasarlo bien. Chao. Yo me quedo.